En este video les traigo un nuevo tutorial de la página llamada InstaGC, una plataforma donde puedes ganar dinero gratis en PayPal con un mínimo de pago bastante bajito de tan solo $1 y por lo general pagos instantáneos, aunque sí hay veces que los pagos pueden llegar a tardar 24 incluso 48 horas, pero si mal no recuerdo mi último pago fue instantáneo. En este video, para las personas que no conozcan esta página, pues voy a darle un tutorial sobre cómo registrarse, las tareas que pueden realizar y también voy a solicitar un pago y bueno, ojalá el pago llegue al instante para confirmar que la página esté pagando. Así que si te interesa más información, pues quédate como siempre hasta el final de este video. Antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y así te unes ya a los 10.600 suscriptores que somos en el canal. Y recuerden también que en la descripción les dejo el grupo a Telegram por si quieren unirse y así se enteran siempre de los primeros sobre nuevos videos, pruebas de pago, noticias importantes, si una página deja de pagar o lo que sea. Dicho esto, vamos a continuar con el tutorial y entonces, bueno, acá tenemos toda la interfaz de la plataforma y si te quieren crear una cuenta, pues ya saben que en la descripción del video les voy a dejar un enlace que dice registro y si le dan clic los va a llevar directamente a la entrada que están viendo en pantalla. Lo único que tienen que hacer es bajar, acá les comparto una prueba de pago, espero actualizar pronto este pago con el que voy a solicitar ahora y acá como pueden ver retiro mínimo tan solo $1. Tienen que retirar por PayPal y también hay otras opciones. Acá la plataforma te pide PayPal verificado, ¿ya? Así que muy importante con eso porque sé que hay usuarios que tienen PayPal pero no verificado. Bueno, les digo de antemano que tienen que tenerlo verificado para poder solicitar los pagos en esta plataforma. Y lógicamente que te llegue el dinero. Y bueno, las tareas te van a dar puntos, 100 puntos corresponden a $1, ¿ya? Acá está el banner para registrarse. Simplemente le dan clic y los va a llevar directamente al sitio web. Y desde acá van a completar estos datos, se crean un nombre de usuario, se crean una contraseña, remiten la contraseña, colocan su correo electrónico, de preferencia usen siempre Gmail para que les puedan enviar después el mail de confirmación, que si mal no recuerdo esta página lo envía, ¿vale? Y bueno, revisen su correo y si le envían el mail de confirmación, confirman su cuenta y así también van a comenzar con 10 puntitos en su cuenta. Bueno, vamos ahora a login porque desde acá vamos a iniciar sesión. Con usuario y contraseña, damos clic en login e iniciamos sesión en nuestra cuenta de InstaGC. Miren, acá arriba podemos ver lo que son los puntos. Ya en este caso yo tengo algo más de $4, recuerden que 100 puntos vienen siendo pues $1. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá para ganar dinero? Pues simplemente trabajar con estos muros de ofertas, que quizás, no estoy seguro, pero quizás, de acuerdo al país donde estén, les van a aparecer más o menos paneles de oferta, ¿ya? En este caso a mí me aparecen estas que están viendo acá y bueno, desde acá van a realizar diferentes tipos de tareas, ya sea clic en anuncios, contestar encuestas, descargar aplicaciones, registrarse en páginas, etcétera, ¿vale? Acá van a ir viendo todos los paneles que tengan disponible y acá desde el menú también puedes ir filtrando, ya por ejemplo apps, tareas que te ofrezcan, pues esta como instalar aplicaciones móviles y cosas así, pues acá tienes aquí reward y offer todo. Clic en anuncios, pues acá puedes ver un panel de InstaGC y de offer todo también. Contestar encuestas, pues acá te van a salir todos estos paneles. Como puedes ver, al darle clic en survey ya te aparecen más paneles que al principio no aparecían ya. Así que es muy importante que vayan filtrando desde acá también, porque le pueden salir muros de ofertas nuevos, por así decirlo. Task. Acá al dar clic te lleva a estas secciones donde prácticamente vas a encontrar algunas encuestas. Mira, 80 puntos, 80 puntos. Bueno, desde ahí puedes ir realizando también. Y acá me sacó, bueno, me devuelvo. Y en Trials te lleva al panel de Adcake Reward. Como les digo, en cada panel van a poder realizar diferentes tareas. Los paneles no solamente ofrecen un tipo de tarea, sino que por lo general múltiples, ya. Algunos te pueden ofrecer al mismo tiempo encuestas, ver anuncios, ver videos, etc. Entonces el objetivo para los usuarios que recién comienzan con este tipo de páginas es que siempre vayan chequeando cada muro de oferta y ver qué tareas tienen disponibles para realizar. Siempre es importante, sobre todo al comienzo, comenzar realizando tareas gratuitas, ya. Porque de repente te pueden salir también tareas de pago, como por ejemplo, no sé, regístrate en este servicio o adquiere algún servicio y cosas así, pues yo no recomiendo hacer eso, ya. Simplemente realicen tareas gratuitas, responder encuestas, ver anuncios, descargar aplicaciones, registrarte en páginas, pero cosas que no te pidan pago, ¿vale? Y al final te tienen que ir dando los puntos. Otra cosa importante es que
Por lo general, en este tipo de tareas, pues los puntos pasan por un proceso de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si completas, por ejemplo, una encuesta, no se te van a acreditar inmediatamente, sino que el anunciante tiene que verificar que esté todo en orden, ¿ya? Por lo general, dura entre 24 y 48 horas en acreditar los puntos. Pueden que te toquen tareas que se acrediten los puntos inmediatamente, y quizás, por ejemplo, tareas sencillas como ver anuncios, ver algún video, cosas así. Pero ya tareas que te toman un poquito más de tiempo, como quizás responder alguna encuesta o alguna clase de ofertas donde te consuma más tiempo, minutos, pues pueden pasar por un proceso de verificación y por lo tanto pues tienes que esperar para que se te vayan acreditando los puntos. Por lo general siempre los puntos los acreditan si la tarea la completaste y la hiciste correctamente, ¿ya? Pero bueno, esas son recomendaciones para que sepan. Bien, entonces con esto vas a ir ganando diferentes tareas. Mira, si vas acá en EAR, damos clic en recomendado y bueno, te salen los muros que ya hemos visto. Si vas en Surveys, desde acá también te van a ir cargando encuestas que pueden ir apareciendo. Mira, acá tienes encuestas del panel Joe Survey, también tienes de Paul Fish y bueno, acá tienes para ir ganando más puntos, ¿ya? Y en Watch Videos, bueno, te lleva directamente también a la sección que ya hemos visto. Entonces, bien, cuando los puntos se les vayan acreditando, pues los van a ir viendo reflejado acá arriba a la derecha, ¿ya? Y estos puntos se pueden cambiar por dinero, ¿vale? Repito, 100 puntos corresponden a un dólar. Ahora vamos a seguir con este menú para que no nos vayamos perdiendo. Ya revisamos y chequeamos la sección de ganar puntos, en este caso con todos los muros de oferta que puedes encontrar. En la sección de Reading vas a encontrar para obtener tarjetas de regalo, cambiar en este caso los puntos por saldo en PayPal, donaciones, desde acá códigos o puntos. Bueno, vamos viendo todo esto. Mira, por ejemplo, en Gift Card Store, desde acá vas a poder cambiar los puntos por tarjetas de regalo, siempre que hayan disponibles en tu país, ¿ya? Acá puedes ir chequeando por los diferentes países y ver qué tarjetas de regalo tengas disponibles. Si no te interesan las tarjetas de regalo, puedes ir a la opción que dice Other Rewards, o sea, otros medios de pago, y desde acá vas a tener PayPal y actualmente también está Bitcoin, ¿ya? Ojo, para cobrar por Bitcoin, si mal no recuerdo, te piden requisito, pues, haber cobrado por lo menos $50. Me parece que eso lo pongo acá en el post. Déjenme ver si está por acá. No, me parece que no. Pero si mal no recuerdo, te piden un requisito, ya haber cobrado en efectivo o en PayPal, por así decirlo. Si mal no recuerdo, eran entre 30 o $50 y luego puedes solicitar pagos en Bitcoin. Bueno, eso por lo menos a mí me salía al comienzo. Ya no sé si esa regla aún está vigente o no. Pero yo, si quiero cobrar ahora por Bitcoin, lo pueden hacer, ya que en esta página ya he cobrado más de $50 vía PayPal, ¿vale? Y bueno, si quiero cobrar por PayPal, voy acá simplemente, le doy clic y desde acá coloco la cantidad de puntos que quiero cobrar. En este caso tengo 400 puntos. Voy a cobrar los 400 y los otros 10 los voy a tirar al bote decimal, por así decirlo. Ya voy a explicarle eso también. Pero bueno, vayamos acá con los 400, que serían $4. Voy a dar clic en Reading, aceptar. Y listo, como pueden ver, se redujeron ya los puntos. Ahora tengo 10 puntos. Y ahora tendría que esperar que llegue el saldo a PayPal. Bueno, quizás si el pago fue instantáneo, quizás ya esté reflejado en mi cuenta de PayPal. Pero el correo, el que siempre se demora más en llegar, ¿ya? Voy a actualizar y si no llega, pues quizás me meta a la cuenta de PayPal y así pues lo veo desde ahí. Pero bueno, vamos a confirmar primero, ¿ya? Bueno, actualmente no ha llegado ni un correo, nada, así que voy a pausar y voy a entrar a mi cuenta de PayPal para ver si el pago llegó. Espero que sea instantáneo, si no, pues quizás tarde un día o dos días, aunque por lo general nunca tarda tanto, ¿ya? Así que pauso y seguimos. Bien, amigos, seguimos y bueno, acá está el pago. Ya como pueden ver, 25 de abril de 2023, los $4 de parte de instagc.com, ¿vale? Así que confirmo que la página, pues hasta la fecha, está pagando sin ningún tipo de problema y el pago lógicamente fue instantáneo, ¿ya? Así que bien, este pago también voy a tener que tomarle una captura, voy a actualizarlo y colocarlo en el blog o la entrada correspondiente. Ya saben que desde todas las entradas siempre voy actualizando los pagos, cosa que las personas que van llegando a los artículos, pues, a ver, espérenme que se me va a descargar el computador. Alcanzo, sí. Ya, y como le iba diciendo, entonces acá voy actualizando el pago. Porque la idea es siempre tener los artículos con los pagos actualizados para que
los usuarios nuevos que vayan llegando pues sepan que las páginas pues están pagando hasta la fecha, ¿ya? Mira, volvemos a InstaGC y entonces aparte de eso también tenemos, bueno, acá donaciones. Bueno, acá hay diferentes instituciones de caridad y cosas así, ¿ya? Entonces tú puedes también donar tus puntos a estas diferentes instituciones. Y también tienes acá lo que son los Point Booster Codes. En este caso, ¿qué significa esto? Pues simplemente son códigos que puedes colocar acá y canjearlos por puntos. Y esos códigos, ¿dónde los vas a encontrar? Pues en las redes sociales de InstaGC. Mira, acá abajo tienes Facebook, Instagram, Facebook, Twitter y esta que es Reddit, no sé cómo se llama. Pero bueno, en las publicaciones de vez en cuando pueden ir colocando códigos, los puedes copiar, pegarlo acá y ganar puntos. Ya, así que no está de más, pues seguirlos. ¿Qué más tenemos? Aparte de eso, pasamos a la sección de promote o promoción. Desde acá vas a encontrar referral links, que es la opción para encontrar tu enlace de referencia y así invitar amigos. Si te gusta la faceta de recomendar la página, si tienes una comunidad, seguidores, etcétera, puedes aprovechar esta sección. No te pagan mucho por comisiones, solo un 10%, pero bueno, al final, si formas una buena red, también te puede ayudar bastante, ¿ya? Y acá tienes los diferentes enlaces que puedes compartir, ya sea un enlace con un código o un enlace con tu usuario, ahí compartes el que gustes. Y luego también acá tienes la sección de banners. Desde acá vas a encontrar pues los diferentes banners con diferentes tamaños para promocionarlos, ya sea en tu página web, tu blog, un foro o en cualquier sitio donde puedas hacer de promoción a este negocio, ¿vale? Luego tenemos también acá promoción page, o sea páginas promocionales. Desde acá también vas a poder encontrar, mira, acá hay secciones para que puedas enviar, por así decir, a Amazon, a Fortnite o bueno, Facebook, GameStop. Mira, acá si traducimos, dice lo siguiente. Tarjetas de regalo de Amazon.com. Las tarjetas de regalo de Amazon se utilizan para elegir entre millones de productos en Amazon. Mi enlace, bueno, desde acá tú entonces puedes, por ejemplo, copiarlo. Y por ejemplo, mira, voy a ir acá a una ventana de incógnito. Y si tú promocionas este enlace, las personas van a llegar directamente pues a esta sección, ¿ya? Es una promoción, por así decirlo, para obtener premios en Amazon, pero al final las personas se van a registrar igual en InstaGC, ¿ya? Seguimos desde acá, luego tenemos, bueno, voy a dejar esto en original. Referido, bueno, de acá vas a ver tus referidos, tu lista, etcétera, ¿vale? Luego acá tenemos en compete lo que es el concurso y también el pozo decimal. Mira, en Contents Completion hay un concurso acá como puedes ver, ¿vale? Acá dice, completa tantas encuestas, tareas y videos excluyendo los de Hideo TV como sea posible. Y la finalización de más de 5 puntos en valor contarán como una finalización en la clasificación del concurso. O sea, cada vez que vayas ganando 5 puntos por los trabajos, por así decirlo, supongo que así lo entiendo, la finalización de más de 5 puntos en valor contarán como una finalización en la clasificación del concurso o una entrada, no sé, algo así puede hacer ya, que la traducción también está media julera. Bueno, pero acá prácticamente por ir ganando la mayor cantidad de puntos de los trabajos vas a ir obteniendo participaciones para este concurso, ¿ya? Como puedes ver acá, el primer lugar se lleva 10.000 puntos, el segundo lugar 5.000 puntos, 2.500 puntos y así como puedes ir viendo. Y lo otro también es el pozo decimal o la olla decimal que sale ahí donde está traducido. Y prácticamente acá también es por así decirlo, tus decimales, porque recuerden que acá los puntos también van con decimales. Yo tenía 410 puntos, ¿ya? Entonces tú si quieres esos decimales los puedes colocar acá en el bote decimal y así pues participar. Y acá premian o hay tres tipos de premios. Y en primer lugar 43 puntos, el segundo 30 y el tercero 13, ¿vale? Entonces mira, yo acá por ejemplo los decimales que tengo ahora que vienen siendo 0.09, porque ahora tengo 10.09, ¿ya? Bueno, esto lo puedo contribuir a este pozo y así pues si tengo suerte pues ir obteniendo algunos premios extra, ¿ya? Acá dice, mira, deshazte de cualquier decimal de tu saldo de puntos y participa por la oportunidad de ganar el premio mayor decimal semanal. Sin decimales, pues ningún problema. Puedes participar de todos modos con un máximo de un punto, ¿ya? Entonces acá puedes participar máximo con un puntito en caso de que no tengas decimales. No importa la cantidad de veces que ingreses, tendrás una entrada en el premio mayor. Esto hace que sea más justo que todos participen. El sistema seleccionará al azar a los ganadores entre los
ingresados y dividirá el premio. Y acá, bueno, te salen los premios. El primer premio 50%, el segundo 35% y el tercero 15%, ¿ya? Y bien, entonces de eso se trata la plataforma. Otra cosa que, mira, acá tienes lo que es un bono semanal. Y ojo que también hay otra cosa interesante que son los puntos congelados. Y eso me parece que lo explico acá en el post. ¿Cómo se gana dinero? Bueno, acá explico prácticamente todo. Concurso, el pozo decimal, esto, puntos congelados. Hay veces que vas a tener acá puntos, no recuerdo en qué sección aparece, pero bueno, las vas a ver acá arriba en el menú, ¿ya? Que son los puntos congelados que prácticamente no se te acreditan acá en el saldo, pero que luego se te pueden acreditar. Y acá te explico por qué pasa eso, ¿ya? Como dice acá, son una medida de seguridad que se toma después de completar ciertas ofertas, encuestas o tareas en la plataforma. Después de que se acreditan los puntos por completar una tarea, algunos de esos puntos se congelan temporalmente antes de ser agregados a tu saldo de puntos actual. Y esta medida se toma para prevenir posibles pérdidas o fraudes en la plataforma. Bueno, acá te explico más información con respecto a eso, ¿ya? Acá también puedes ver lo que es un código de refuerzo, etcétera. Bueno, información, si quieres chequearla, la puedes ver tranquilamente en el post. Y prácticamente de eso se trata InstaGC. Bueno, en este video confirmé que la página hasta la fecha está pagando sin problemas. Y si quieres probarla de forma gratuita, lo puedes hacer. Recuerda que en la descripción te dejo el enlace directamente al artículo para que tengas toda la información a mano, te puedas registrar, puedas obtener el pago también, el comprobante, y compartirlo con amigos que quizás les interese la página. Es mejor siempre compartirles con un pago reciente y así pues más confiabilidad le das a la plataforma, ¿ya? Y poco más. Duda, consulta, aporte, ya sabes, la pueden dejar en los comentarios. Y no olviden, como siempre, suscribirse al canal y pasarse por el grupo en Telegram. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós.